Ayer en la noche estaba platicando con unos amigos en el fútbol y nosotros sabemos que el fútbol todos somos compañeros, no pase lo que pase, no importa dónde estuviera, somos compañeros. Entonces en la noche supimos de esa tragedia que pasó con el equipo de Brasil, un equipo que iba muy bien, iba a una final. Es un equipo que hace 4 años que se es un proyecto que se ascendió así de año a año, y de este año sería el año más se dice, más feliz al equipo, porque el equipo llega a una final de un torneo internacional. Y para la ciudad ahí, que es una ciudad también muy así, no una ciudad muy conocida en Brasil, pasó a ser conocida por el equipo que la representaba en el fútbol nacional e internacional. Ahorita lamentablemente se pasó eso, y ahorita nada más que hacemos las oraciones a los familiares, porque es una pérdida muy grande. No tenía ningún conocido de amigo, pero sabía de muchos, porque hay muchos jugadores ahí que ya han pasado por grandes equipos. Tenemos el ejemplo de Kleber Santana, que también fue un jugador que fue seleccionado y ha jugado en grandes equipos de Europa y todo. Entonces, sabemos que tenía jugadores que ya se figuró en muchos equipos de Brasil, y ahorita se figuraba en este equipo porque ese equipo se vive muy bien. Acá vamos de darle la bienvenida al plantel. A partir de hoy arrancan los trabajos de la pretemporada, arrancan los trabajos médicos, físicos, las revisiones médicas. Y se hizo un programa para esta semana en donde, bueno, más que nada, la bienvenida y el gran compromiso que tenemos para voltear hacia enfrente y hacer un gran torneo. Y obviamente lo que buscamos, la liguilla, la final y ser campeones. Mira, el plantel que reporta hoy van a seguir llegando jugadores. Algunos jugadores estaban con permiso de unos días más, que viajaron fuera del país. Se van integrando a partir de hoy, llegan más tarde, mañana. Pero les decirles que lo más importante es el compromiso que los jugadores que se quedan porque entendieron realmente por qué los invitamos a venir aquí a Bravos, por el compromiso que van a seguir reflejando dentro del grupo y dentro de la cancha y el trabajo semana a semana. Y decirles también que ha sido más que complicada, muy interesante la toma de decisión del técnico que viene a dirigir a los Bravos, porque por un lado nos sentimos muy honrados en la institución porque varios entrenadores quieren venir con nosotros. Hemos captado que el club se ha ganado una reputación, buena reputación, por la seriedad con la que trabajamos, con la seriedad que tratamos a tanto cuerpo técnico como jugadores, y tanto jugadores como entrenados han querido venir con nosotros. Ha sido difícil la decisión. Decirles que hoy mismo se toma la decisión y más tardar, pienso que mañana podemos ya presentar al técnico. No puedo adelantar ahorita porque apenas estamos ahorita en las últimas negociaciones, pero decirles que no fue fácil la selección. Estamos seguros que estamos tomando una muy buena decisión para el plantel. Todo el mundo quiere venir a dirigir, o muchos entrenadores quieren venir a dirigir a Bravos, y decirles que este torneo es el importante, este torneo es el que, haciendo bien las cosas, llegan un rachado a la liguilla, a la final, y bueno, y buscar el ascender a este equipo. Bueno, de entrada hay algunos jugadores que ya se les comunicó que no regresan, como Lucas, ya no regresa Aldair, y estamos todavía ahorita en pláticas porque no quiero adelantar tanto hasta que el técnico tenga la capacidad, tenga la posibilidad de que él mismo en la pretemporada vea su plantel, vea los jugadores. He platicado con unos jugadores que ya no tienen contrato pero que quieren seguir con nosotros, y será el técnico el que defina su equipo, su cuadro, quiénes vienen, quiénes también en el draft. Tendremos el 14 y 15 un draft en la Ciudad de México, en donde, bueno, el técnico tendrá todo nuestro apoyo para realmente que él sea el que defina quién se queda y quién se va en base a la exigencia que le vamos a dar nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, nada, ellos vienen, ellos, aquí está Sidney, mi colta también, tengo una plática ahorita más tarde con él.
Nada, son jugadores que, aunque no tengan contrato algunos de ellos, serán observados por el técnico en la pretemporada y se tendrá que decidir quién se queda, sobre qué condiciones, y estamos seguros que el técnico tendrá todo nuestro apoyo para tomar las mejores decisiones. Cirilo está con tu contrato, Cirilo llegó apenas el día de ayer, se presenta ya mañana a entrenar, sin ningún problema. ¿El Matuta? Matuta igual. ¿Y Néstor Vidrio? Néstor Vidrio también tiene que presentarse, yo creo que entre hoy y mañana llegará para que se presente, pero bueno, yo les digo que ningún jugador tiene su lugar seguro hasta que realmente el técnico venga y valore, evalúe el plantel y tomemos las decisiones juntos. Los que tienen contratos normalmente seguramente van a seguir con nosotros, pero hay jugadores que tendrán que dejar el plantel.